Hola amigos del canal del caballo, soy la doctora Carla Bovenried, médico veterinario especializada en clínica equina a terreno. Y hoy día queremos comenzar esta cápsula hablando de la boca del caballo. La odontología es una especialidad muy estudiada, pero poco conocida por los propietarios de los caballos. Nadie sabe qué es lo que pasa dentro de la boca del caballo porque uno lo ve así comiendo. Y por ejemplo, esta es una yegua muy vieja que probablemente tiene muchos problemas, pero nadie se va a enterar porque vemos que está en una buena condición corporal, que es una yegua que se ve relativamente sana. Pero al abrirle la boca a nuestro caballo se abre un mundo gigantesco de problemas. Entonces puede ser que ella parezca que no tiene nada, porque es una yegua de cría y no sencilla, nadie la usa, pero también pasa que muchos caballos tienen muchos problemas a la boca, de comportamiento, debido a que tienen mucho dolor. Imagínense lo que sufrimos nosotros cuando tenemos un dolor de muela, es una cosa espantosa. Los caballos, como son animales de presa, no demuestran el dolor. No van a estar gritando, ni llorando, ni pataleando en el piso, a menos que estén con un cólico. Pero pasan desapercibidos este tipo de problemas. Entonces, primero que nada, yo quiero hablar de lava, que es una inflamación del paladar, que toda la gente me pregunta siempre, y son errores que se cometen en el campo, que el viejo de campo antiguo está acostumbrado a que el lava es un problema grave, que no lo es, porque es una inflamación del paladar, no tiene ninguna relevancia. Y que hay que cortarlo, que hay que quemarlo, que hay que hacer algo, porque si no el caballo casi que le va a pasar una cosa espantosa. El lava no es nada más que una inflamación del paladar y se presenta por varias razones. Una puede ser por traumatismo en el paladar, si le estamos dando de repente pasto muy paludo, fardos que tienen demasiados palos, al pincharle todo el tiempo el paladar, lo que pasa es que esto se inflama. Efectivamente, pero lo solucionamos tan simple como remojar el pasto, cambiar el pasto quizá a uno un poquito más de mejor calidad, darle pasto verde, soltarla o ponerle un antiinflamatorio. Así de simple, no tiene ni una ciencia. Muchas veces también en los caballos un poco más jóvenes hacen recambio de dientes, de muela, y eso también hace que el paladar finalmente se inflame un poco, pero no tiene ninguna importancia. Imagínense ustedes lo que es para el caballo que ustedes le rajen, le quemen o le pinchen el paladar. Eso sí que trae que el caballo se va a adelgazar y se va a demorar meses en reparar. Si bien la mucosa es algo que repara rápido, una quemadura grave en el paladar se repara bastante lento. Entonces yo lo que quiero enseñarles es a que puedan ver un poco la boca del caballo o llamar al veterinario especialista odontólogo que tenemos mucho en Chile. Hay varios que se han especializado, como la doctora Caterina Yocota, el doctor Sebastián Guerra, el doctor Icho Villegas, hay varios que trabajan en regiones también, investiguen, averigüen, y es un cambio que podemos hacer en la vida de nuestro caballo. ¿Cuáles son los signos claves que tenemos que ver cuando nuestro caballo está necesitando urgente un veterinario? Esto lo hablé con los odontólogos y me dijeron que en realidad ojalá debe verse la boca del caballo a partir del año de vida. Ojalá debe verse antes de la mansa, que esté todo en orden, porque hay muchos caballos que tienen dientes retenidos y eso también es un problema. ¿Cuándo llamar al dentista como una urgencia? Como ya, necesito que efectivamente venga. Cuando el caballo está dejando pasto, cuando el caballo se está adelgazando, cuando, por ejemplo, he visto caballos que dejan los palos de la alfalfa o dejan solo la hojita, una de dos. Cuando tienen mal olor, que uno les va a poner el bocado y no sabéis qué es lo que está pasando ahí, un olor espantoso, dejan de comer. Hacen bolitas de pasto también a los lados que se les acumula aquí, en esta parte. Se les ve como una pelota, ahí hay que llamar al veterinario. Entonces, idealmente, ¿cómo es que uno puede verle la boca al caballo? Aquí tenemos los dientes incisivos. Quiero que sepan también que es un tema clave que el caballo es una especie en la cual los dientes le crecen toda la vida. Y también su cabeza tiene una forma muy particular, que la maxila es más grande que la mandíbula. Entonces se produce un desgaste que muchas veces no es el correcto y a lo largo de los años, esto es más, para verle la boca a un caballo esto es lo ideal. Uno saca la lengua hacia el lado y le abre la boca, ojalá a la luz o viendo con una linterna y cuando el caballo no tenga comida, que en este caso no se ve mucho. Pero tenemos que estar atentos a todos esos signos y síntomas. El olor es crucial si el caballo deja comer, las bolitas de pasto, como les decía. Bueno, hay un estudio del doctor Sebastián Guerra, que es odontólogo, que hizo en 456 caballos chilenos, de la raza chilena,
Y 8 de cada 10 caballos tenían problemas a los dientes, que él tuvo que hacerle un tratamiento dental. O sea, así de amplia es la necesidad del odontólogo en el caballo. Entonces consideren que si 8 de 10 caballos, o sea, es clave revisarle los dientes a sus caballos una vez al año, es el deste, ¿ok? Bueno, ¿por qué tenemos tantos problemas dentales? Resulta que los caballos son animales que están acostumbrados a estar en las pasturas y están todo el tiempo comiendo. Y lo que pasa es que nosotros los estabulamos en una pesebrera y les damos comida una, mínimo 2 a 3 veces al día. Entonces, esto produce muchos problemas de periodontitis porque ellos, al salivar menos debido a este cambio en su comportamiento habitual de alimentación, desarrollan estos problemas a los dientes y es por eso que es nuestro deber ayudarlos. También tenemos el tema de los caballos duros. Hay muchos caballos y sobre todo en la raza chilena, que es lo que me contaban los dentistas, especialistas en este tema, es que lo que sucede es que específicamente los chilenos ocupamos múltiples bocados, ¿cuál más bravo que el otro? Porque el caballo se te va poniendo duro, le ponen uno que la palanca, que la guata, que el sapito para atrás, que no sé qué. Múltiples articulaciones, los pobres caballos chilenos son los que más sufren de los golpes en la boca y traumatismo. Y muchas veces por eso también se puede dar el ABA, de tanto tirar. Y resulta que muchas veces también tienen problemas acá, donde comienzan las muelas. Si ustedes se fijan, esta parte del caballo, que se llama diastema, no tiene dientes, ¿ok? Pero acá atrás empiezan las muelas, no sé si se alcanza a ver ahí. Parte de la muela, el bocado justo que hay aquí. Y resulta que aquí donde empiezan las muelas, se producen ganchos, que son largos hacia abajo. Y cuando el viejo tira la rienda, se queda enganchado en el gancho y el caballo al hacer un movimiento de cabeza se desengancha rápido y le va y le pega atrás. O en distintas partes. Esto es un dolor espantoso para un caballo y obviamente que se predisponen al dolor, se empiezan a mañar y eso es un problema grave. Tan simple como llamar al dentista, que le limen los ganchos. Y esto es lo que conversaba mucho con ellos también, que mucha gente tiene arraigado el concepto. Ya voy a llamar a mi dentista y mi caballo se va a ablandar. Resulta que es un problema también adquirido de comportamiento, cuando es prolongado en el tiempo. Entonces no es tan simple como solucionar el problema y que el caballo mágicamente de ese día en adelante va a ser blando. Tenemos que seguir trabajándolo, hay que ver, es un tema arreglador, jinete, caballo, boca, veterinario, que tiene que irse complementando de distintos aspectos. No es magia, pero sí tenemos que hacerlo para solucionar el problema inicial, que es el gancho que hace que el bocado vaya golpeando o otros problemas. Y también quiero hablar del diente de lobo, que lo ideal es sacarlo, porque la mayoría de las veces causa problemas. En las yeguas de cría, por ejemplo, el diente de lobo sale aquí arriba, por delante de las muelas, y también cuando sale muchas veces se fractura porque es un diente muy pequeñito. Se fractura, puede estar corrido, o sea, hacia adelante, mal posicionado y también produce problemas con el bocado. Entonces, inicialmente, cuando empieza a erupcionar al inicio de la vida del caballo, ideal es sacarlo si uno va a querer tener un caballo de competencia. Ahora, si son yeguas de cría o animales que van a estar en el cerro, no hay problema, pero lo ideal es sacarlo. Bueno, amigos del canal del caballo, yo soy Carla Bodenred, médico veterinario. Y queremos agradecer por haber visto nuestro programa y esperamos que hayan aprendido mucho hoy sobre la boca de los caballos.